como hoy nació el rey poeta. Ah, me salgo al coyote. Ese que lleva nombre de demarcación y, y que estuvo en los billetes, creo que eran los de 100 pesos, ¿no? Los de 200, sí. ¿no? O los de Pero el 100. modelo era el mismo que se usaba para todos los personajes. Prehispánicos, era una persona real. ¿Sí? Y, y había sido también Moctezuma y ot otros en distintas representaciones que hubo. Oye, ahora que me lo. Creo que sí tienes toda la... Eran iguales. O muy parecidos. Les cambiaban a veces el tocado. Nada más, ¿verdad? Sí. Uy. Nesa o Alcoyotl, que tenía otro nombre, pero al pasar el tiempo se lo cambió. Al nacer le fue asignado el nombre de Acomitli. Fíjate que él es, eh, él, él toma parte en nuestra visión en, en nuestro equivalente legendario de la Ilíada y la Odisea, que es la lucha entre eh, los, uh, los mexicas y los acolúas contra los tepanecas. Eso bien relatado es épico. Él ve cómo su padre es asesinado por los tepanecas desde pues, Azcapotzalco y ve a lo lejos porque logra escapar y, y luego... Eh, vive en las montañas y luego regresa y recupera su trono y yo creo que eh, pa, pa, cuando yo y por primera vez esa leyenda en la primera en la primaria dije bueno esto es esto es totalmente equivalente a, a las leyendas romanas y griegas con toda Imagínate. la tragedia no de traición uh -huh. de traiciones no sé si será cierto pero decían que él vio la muerte de su padre desde un árbol. Sí. Y luego tuvo que huir y se disfrazó y vivió como campesino esperando el momento. Sí, de hecho toda su historia coincide con el eh, digamos la consolidación definitiva de los mexicas en el Valle de México, porque los primeros, la Acamapistli, Chimalpopoca o sea, más o menos eran, no, no más o menos, eran totalmente sometidos por los señores de Azcapotzalco o los tepanecas que, de, que dice Mario. Que eran los ya, poderosos. Exactamente, los meros, meros, así como los mexicas luego llegaron a hacerlo. Los que mandaban ahí en el Valle de México eran los tepanecas, los señores de Azcapotzalco. Ya hacia el cuarto Tlatuani, que es más o menos como por el 1440. Es que viene el ascenso de Netzahualcoyotl, que hace alianza con eh, Tenochtitlan, y ahí es cuando finalmente derrotan en conjunto a eh, los señores de Azcapotzalco, y empieza ya lo que sería la consolidación eh, definitiva del Imperio Mexica. Y la participación de Netzahualcoyotl es, digo, para mí es mucho más importante la política que el amo el canto del censontle pájaro de 400 voces que es lo que todo mundo se sabe y ya <laughs> pero eh, es muy importante porque fíjate una de las grandes obras que sugieren el es una albarrada es decir una especie de dique que crea en el, el lago de que construyen a instancias de él en el lago de Texcoco lo cual divide las aguas eh, digamos dulces de las que eran salobres que no se podían beber. Y eso también permite que Tenochtitlan no, no se inunde. Se, se conoció como la albarrada de Zagualcoyotl y eh, fue una gran obra de ingeniería hidráulica que permite exactamente esa división de las aguas. Entonces, realmente la presencia de Zagualcoyotl sí fue algo fundamental para la consolidación de Tenochtitlan porque con ello se hace la, la famosa triple, triple alianza. Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, que eran como los tres pueblos importantes eh, para lograr la hegemonía mexica en el Valle de México. Mira, se llama Fulgencio Sandoval, el modelo del billete, un personaje, eh, eh, porque ha, ha representado a Cautemo y a Nezahualcóyotl en billetes y está su foto y todo en un reportaje que le hicieron Fulgencio Sandoval, pues ha hecho de todos los emperadores Sí, en el de 100 varos está, ¿no? ¿Qué crees? Sí. No me acuerdo. Sí. Y en el de mil. pero ahí es Cuauhtémoc. No, ahí es Cuauhtémoc. Viejos pesos, sí. Creo que es ese 50 costo. mil viejos pesos. También había uno morado de 100 anterior. Sí. Que tenía, no me acuerdo si a Cautemo es. Uno moradito. Yo me acuerdo de una moneda que tenía Cuauhtémoc. Ah, ¿cómo no? La de Por 50 hora, centavos. Es un modelo que se ha venido usando desde hace muchos años. Ajá. Es de una moneda de oro. Sí. Hasta el tostón de cobre tostón. De, de, de 1961 por ahí. Sí. Que así le decían el Cuauhtémoc. El Cuauhtémoc, pero era una moneda pesada y grande, no era pequeñita. Pues así más o menos como dicen mis compañeros. Nació en un reino, pero él era de Texcoco, ¿no? Señor. Exactamente. Y entonces se peleó con los... ¿Teponecas? Tepanecas. 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 Fíjate que México es uno de los pocos países en donde caminas unas cuadras en la Ciudad de México y los villanos de la historia se convierten en héroes. <laughs> Tú entras bueno. a la delegación, bueno, a la alcaldía de Azcapotzalco y ahí... Este Tesosomo pues, y Maxla se vuelven personajes con calle y honores, ¿no? Y el resto del país es, son, son uno de los villanos más detestables que hay, porque eran unos canallas finalmente. Bueno, es que cada quien, mira, yo creo que en no han de haber estado felices de que los hayan dado en la torre. Lo cual eh, tira por, digamos, la teoría de este gobierno que dice que eh, esos eran los pueblos originarios y no. Los mexicas no eran pueblos originarios del Valle de México. Acuérdense que habían peregrinado desde el norte, se supone que desde Nayarit, ya lo habíamos comentado aquí, y llegan a imponerse a los pueblos que ya originariamente estaban en el Valle de México, entre ellos los señores de, de Azcapotzalco. Entonces, pues es una sucesión, todo el mundo se tendría que pedir perdón a los pueblos originarios, 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 porque llegaron, eh, o sea, el islote de Chanocitlán, no crean que estaba el águila esperando a que llegara eh, el pueblo peregrino, sino ya había habitantes en, en lo que hoy, bueno, en lo que era ese islote donde supuestamente encontraron la señal del águila devorando a la serpiente. Pero es que creo que además su mamá era mexica, ¿no? Sí, sí. Y por eso hay esa unión de pueblos. Por eso consigue esa simpatía con ellos para unirse. Pero Juego las... de tronos. Ah, ándale. P sí. Pánico. Sí, sí, o la Iliada, como dijo. Mario, ese viaje de un hombre que sale de su reino. No, ¿cómo se llama ese que mata a su papá rey y regresa por el reino? Eh, ¿Quién es? Este, este, Edipo. Ese que lo sacan de su reino y luego regresa por él. Así le hizo este Nesaguacoyo. Sí, en el billete de los 100 pesos fue sustituido por... Sor Juana Inés de la Cruz, la, la de oye no podemos poner eso Sor Juana, ¿Eh? no sé si han visto los no los memes, no no ¿cómo? Hay, hay varias frases que dijo originalmente Sor Juana y les dice, le dicen, le contestan pero no podemos poner eso Sor Juana Ah, bueno, entonces pongan hombres necios que acusáis a la mujer. <laughs> o sea, son interpretaciones originales de lo que ella, ella decía, ¿no? Bueno, pues hay muchos. Pues Era una bueno. moda intelectual hace un año. Un día como hoy nació este hombre que está con letras de oro: Coyote que ayuna. Es como se entendería ese nombre. ¿Dónde aprendió usted que los aztecas salieron de Nayarit, señor Rosas? Es una de las versiones de que Aztlán estaba en, en lo que hoy es el estado de Nayarit. Excaltitlán, es... dijimos que era exactamente un entorno similar al que encuentran en el Valle de México, es decir, una isla en el centro de un lago. Sí. Es solamente una de las teorías que se maneja, pero no, no está, es de las más aceptadas que pudieron llegar de ahí. Lo que todavía no nos explican es por qué se tardaron 200 años cuando Google Maps dice que a pie lo recorrerías en 7 días y 16 horas. Es, es como la peregrinación de, de Moisés en el desierto en Sinai. Se habrán Hasta dado la vuelta. Menos tiempo llega. Y además eh, hay que recordar que se separaron también. Eso de, ah, qué bueno que ya nos liberaron de los egipcios 40 años después bajando en el desierto. <risa> <risa>